Estoy solo. Una buena pesca. Ese barco. Los grabados no se aburren, ¿no? Y así se hunde otro de los grandes ideales de Orión.
es cada vez más y más brillante. Puertas están cerradas. Y nosotros estamos a este lado, con el hombre del que huye Orión. ¿Nos habrá salvado para abandonarnos? ¿Dudas de Orión? ¿Acaso no nos ha dado cuanto ha prometido? Todo eso y más. Ahora se lo debemos, una vida por otra. Este hombre de negro no será el último. ¿Crees que nos está escondiendo algo? Seguro. ¿De dónde saca un plebeyo unos discursos tan inspirados? ¿Y cómo puede curar nuestra enfermedad si no es médico? ¡Un ruido! ¡Hay alguien cerca! Supongo que todo el mundo está ya en el barco y quitaron la pasarela. Bueno, siempre hay otros modos de subir a bordo. Echa un vistazo. Disfruta. Pretende ir Orión. El Luz del Alba aún no está ni listo para flotar. Es como si hubieran atado la mitad de los muelles en forma de barco. Pues demos gracias de no estar con los que han subido a bordo. Pero si le ha ocurrido algo a Orión, deberíamos estar en la nave protegiéndolo. Mejor quédate ahí. Vigila porque aparece el ladrón. Cuando todo el mundo esté curado, la tenebra será cosa más. No!
decían que el hierro nunca se rompía, se equivocaban.
puedes correr más rápido. ¿Eh? Una buena pesca. Ese hombre de negro parece que quiera su propia muerte o que no la tema. En cualquier caso, no es uno de los heroicos. No he venido a matar a nadie. ¿Por qué continúas esta persecución? ¿Quieres la primigenia? No me importa la energía. Quiero a la chica. Dame la piedra.
Devuélvemela y te ungiré para que puedas sentirla. Es hermoso, Garrett. No vas a salvar a la gente de la tenebra, Orión. ¡Solo los vas a convertir en monstruos! ¡Tú entre todos debes entenderlo, Garrett! ¡Traicionado por mi propia sangre! ¡Él me encerró y destruyó mi vida como hiciera nuestro padre! ¡Mi hermano nunca se mereció ese poder! Ahora la gente me mira a mí. Amargados y avariciosos, luchando por el poder como perros por un hueso. Nadie tirará de mí y nadie me empujará. Ahora tengo la primigenia. Y tú, el único en el que creía poder confiar. Hasta tú quieres el poder que tengo. No por los mismos motivos. No. El poder te está matando. Pues ten cuidado. Siempre lo tengo. No te creo. ¡No te creo! Tu rastro hasta aquí. Como no te saque a la primigenia, la cosa se pondrá muy fea. Eres igual que todos. De repente tengo algo de valor y ya no puedes dejarme en paz. ¿Por qué no me sorprende? ¿Esto es la realidad o es la primigenia? Thank you.
¿Acaso crees que tu piedra podrá? ¡Agarra!